Pues yo creo que ese es uno de los primeros problemas que tenemos que despejar. Creo que una parte de las dificultades que hay, primero para entender y después para afrontar con las políticas y las prácticas adecuadas, estriba en que el fracaso escolar significa muchas cosas para mucha gente. Y en ese sentido, a mi entender, como decía, una de las primeras cuestiones que conviene precisar es qué es lo que se quiere decir cuando de fracaso escolar se habla. Desde mi punto de vista, creo que es conveniente señalar que el fracaso escolar no es un fenómeno natural, no es un fenómeno que ocurre de manera inapelable ni de forma misteriosa, sino que es un fenómeno que en realidad ocurre y sucede pues porque se dan un conjunto de condiciones y circunstancias, concretamente en un contexto muy singular que es la escuela, que llevan a que un determinado tipo de sujetos en ese contexto tan singular pues tengan éxito o tengan fracaso, tengan dificultades y las superen, o tengan dificultades y no lleguen a superarlas. De ese modo diríamos que el fracaso escolar no es algo por azar, sino algo que ocurre ligado a un conjunto de condiciones, un conjunto de circunstancias, seguramente a una serie de acciones y de omisiones. En segundo lugar, conviene decir también que el fracaso escolar es un fenómeno generalmente mucho más amplio que lo que se suele entender. Suele estar muy asociada la idea del fracaso escolar a bajos rendimientos o malos rendimientos en temas expresamente académicos, en sentido restringido, resultados o rendimientos intelectuales. Ampliando ligeramente la mirada, cabe advertir y asumir que cuando un chico o una chica fracasa, lo que está implicado en el hecho de fracasar son, desde luego, algunos aspectos relativos al rendimiento escolar, pero también están muy implicados no solo los resultados que se consiguen o que hayan conseguido, sino los caminos o los procesos que puedan haber llevado a los mismos. Y además de aspectos propiamente cognitivos, en sentido estricto más intelectuales, cuando algún chico o chica, niño o niña fracasa, también están implicadas y suele haber una serie de efectos, tanto en términos de resultados como en términos de proceso, de carácter eminentemente afectivo, tienen que ver con su propia imagen, con la propia concepción de sí mismos, con la propia manera de percibir sus posibilidades o sus limitaciones, con el mismo sentido de afiliación y pertenencia que pueda tener con el entorno escolar, con los compañeros y con lo demás, lo que viene a significar que también en el fracaso escolar pueden quedar dañadas facetas de la personalidad de los niños que tienen que ver con las relaciones no solo consigo mismo, sino con los demás. En ese sentido, yo creo que es conveniente, para no simplificar las cosas, entender que en el fracaso escolar están involucrados muchos aspectos de la personalidad de los niños y de los adolescentes, y en ese sentido podríamos decir es que lamentablemente es un fenómeno muy totalizador. No solo tiene que ver con notas, tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con vínculos, tiene que ver con relaciones. Y desde ese punto de vista, a mi entender, es muy, muy conveniente que se cuestione de alguna manera o que se debata socialmente de forma que se superen visiones simplificadoras que cuando se dan suelen llevar generalmente a señalar solo que el fracaso escolar es un problema del alumno, de los estudiantes, es un problema que en definitiva, como es de ellos, es a ellos a quienes les toca resolverlo. Y eso suele conducir a un fenómeno muy frecuente que en definitiva consiste en hacer víctimas, culpabilizar a lo que en definitiva o a quienes en definitiva son víctimas. Como el fracaso escolar es un fenómeno bien complejo, es muy difícil dar una respuesta en poco tiempo y desde luego sí pretende ser sencilla, tiene que ser compleja. Un primer aspecto que se me ocurre en relación con cómo se produce, y creo que en este sentido hay bastante acuerdo en la literatura especializada, digamos, es en que el fracaso escolar no es un fenómeno que sale de la noche a la mañana, sino que es un fenómeno que va ocurriendo. Hay algunas personas que con acierto dicen que para hablar bien del fracaso escolar deberíamos utilizar más gerundio que presente. El fracaso escolar, en ese sentido, es algo que va haciéndose, no es algo que es. Eso es una idea muy importante porque en definitiva quiere significarse con ella que no hay ninguno de nuestros niños que ya cuando entran en las escuelas fracasan. Si fracasan o si van teniendo éxito, por hablar en positivo, es porque van ocurriendo una serie de cosas que crean fracaso y que crean o que crean éxito. Y en ese sentido también es muy importante
advertir que las políticas, las actuaciones y las maneras de ver las cosas en términos preventivos pueden ser mucho más interesantes y mucho más provechosas que la de verlos en términos reactivos. Una vez que un alumno ya se ha desenganchado de la escuela, se puede hacer mucho menos que si lo que realmente se pretende es que no llegue a desengancharse. Una vez que un alumno ha fracasado rotundamente o al final de una etapa, se puede hacer mucho menos que si se hubiesen ido resolviendo las dificultades provisionales. En segundo lugar, creo que es muy interesante señalar otro aspecto que exigiría muchas más explicaciones, pero que de forma breve se puede enunciar en estos términos. Si el fracaso escolar existe, en definitiva, es porque en la escuela que tenemos, en las aulas que tenemos, hay un determinado orden escolar que crea, que construye, que sanciona y que legitima el fracaso escolar. Es decir, si tuviésemos otro currículum, otros contenidos, otros criterios, otras exigencias, otras metodologías, otras atenciones y relaciones con el alumnado distintas a las que tenemos, seguramente podríamos tener otro fracaso escolar, pero no tendríamos el que tenemos. En gran medida el fracaso escolar es una construcción de la propia escuela. Y de ahí que sea la propia escuela la que, en principio, debiera asumir, porque los tiene, márgenes para combatirlo como es debido. Y en tercer lugar, un aspecto muy importante a considerar es que si el fracaso escolar existe, es porque, nos guste o no, cumple algún tipo de función. Una doble función se me ocurre que es digna de ser subrayada. En primer lugar, aquella que tiene que ver con que, en definitiva, el fracaso escolar es una manera de responder el sistema ante un determinado tipo de sujetos, calificándolos negativamente, y en ese sentido le resulta al propio sistema funcionalmente útil para no tenerse que revisar a fondo y asumir un determinado tipo de cambios que, en caso contrario a esa conducta que hace, tendría que llevar a cabo. Es una forma de autoprotección del sistema. Y en segundo lugar, pues también sirve a un determinado tipo de personas y a un determinado tipo de grupos, un determinado tipo de intereses o un determinado tipo de colectivos. Cuando el fracaso escolar sanciona a algunos como que no valen, eso implícitamente es una forma de valorar, legitimar y afirmar con una distinción superior a aquellos que han sido sancionados como que sí valen. O sea que también el fracaso escolar es funcionalmente útil para los que tienen éxito. Yo creo que por plantear el tema en positivo, sí se están haciendo cosas y en los últimos años se han dedicado bastantes esfuerzos, con más o menos éxito, algún éxito ha habido, para combatir o para reducir el fracaso escolar. Conviene, sin embargo, señalar al respecto una idea que me parece previa y fundamental. Y la idea previa y fundamental es que, llegados al punto en el que estamos, no importa tanto hacer algo y promover un determinado tipo de política, cuanto tener muy claro por qué han de hacerse. Una ligera consideración al respecto. A mí me parece que cualquier planteamiento adecuado sobre el fracaso escolar tiene que subrayar de una manera muy, muy explícita que las políticas y las prácticas contra el fracaso escolar deben estar motivadas por imperativos éticos y morales. En definitiva, si el fracaso escolar ha de ser combatido es porque significa una conculcación o una privación del derecho esencial de todas las personas a la educación. Es un derecho ampliamente reconocido, es un derecho parcialmente realizado, pero es un derecho insuficientemente realizado y del que, por desgracia, todavía hay muchas personas, muchos de nuestros niños, muchos de nuestros jóvenes, que son privados. Poner en el primer lugar el imperativo ético es fundamental para justificar el tipo de políticas que han de hacerse. En segundo lugar, y volviendo a la cuestión de si se han realizado políticas, creo que sí, sobre todo en los últimos 10 y quizás todavía más 5 años, se han realizado tantas políticas, se han aplicado tantos programas, se han aplicado tantas medidas que quizás, al menos en nuestro contexto, hemos cometido el error de aplicar muchas políticas y dedicarnos menos a que se hubiesen hecho menos cosas, pero de forma más integradas, mejor vertebradas y mejor coordinadas. Un sistema educativo en el que las medidas y las políticas y las actuaciones contra el fracaso escolar
sean justapuestas y múltiples y cada una, hablando coloquialmente, vayan por su sitio, pues es muy difícil que tenga éxito para resolver un tema que es muy complejo, que está configurado por muchos elementos y que todos esos elementos se dan simultáneamente. Y en segundo lugar, yo creo que nuestras políticas hemos venido cometiendo, dentro de algunos aciertos o además de algunos aciertos, otra serie de defectos, podríamos decir, pues porque en nuestro país es muy común caer en una creencia casi mágica de que tenemos un problema, diseñamos un programa y ya están hechas todas las cosas. Cuando en realidad lo que sabemos por tanto conocimiento y experiencia acumulada es que por muchos diseños de programas que hagamos, los programas solos no resuelven los problemas. Depende en gran medida de qué es lo que se hace con los programas. Eso se denomina comúnmente implementación. Depende de cuáles sean los resultados. Y en ese sentido, cuando se siguen bien los programas y se ven los resultados y se analiza y reflexiona por qué ha ido bien o por qué han ido mal, eso es una buena oportunidad para ir mejorando. Como nosotros no dedicamos demasiado tiempo al seguimiento y mucho menos a la evaluación seria de los resultados, pues estamos a veces dando palos de ciego, que se suele decir. En relación con el problema, por resumir, a mí me parece que las políticas alternativas que deberíamos afrontar, enunciándolas de una manera muy, muy breve, tendremos oportunidad de debatir más, se pueden referir o se tendría que referir a tres cuestiones. Yo creo que si el fracaso escolar tiene que ver con la garantía de un con la no garantía de un derecho de toda la ciudadanía, es muy necesario que algunas de las medidas que prioritariamente se tomen vayan dirigidas a fortalecer el sistema educativo de la educación y de la escuela pública, que es el que está pensado y tiene la vocación de servir a toda la población y a toda la ciudadanía. Para mí, la primera prioridad en la lucha contra el fracaso escolar es potenciar y fortalecer la escuela y la educación pública. En segundo lugar, por lo que se ha dicho anteriormente, si es un determinado orden escolar, lo que se enseña, cómo se enseñan las relaciones, lo que se evalúa, cómo se evalúa, lo que en definitiva crea, cocina y sanciona el fracaso, cualquier política seria de lucha contra el fracaso tiene que llevar a una reconstrucción y probablemente cambio en profundidad del currículum, de la enseñanza, de la evaluación y de lo que es la vida del alumnado, de los profesores en los centros. Y en tercer lugar, hay un registro imprescindible y prioritario también al que hay que prestarle atención y es el profesorado. Cualquier sistema educativo y cualquier reforma que se precie de ser una buena reforma para la mejora y la calidad de la educación, por ejemplo, tiene que poner dentro de sus prioridades preferentes, valga la redundancia, el tema de la política del profesorado. Y el tema de la política del profesorado en estos momentos pasa por tres o cuatro grandes cuestiones. Una, la de echar la imaginación para atraer a la mejor población aspirante a ser profesor, una preparación inicial muy seria y muy rigurosa, una formación continuada igualmente seria e igualmente rigurosa, buenas condiciones de trabajo del profesorado y, desde luego, derechos y deberes equilibrados en el ejercicio de la profesión.